último momento. Gracias, Ariela Cáceres, Merlin Suazo, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. Qué lamentable lo que está pasando en la capital de la República y en otros sectores del país. Los incendios forestales se están incrementando de manera acelerada. Prácticamente hay entre 3-4 incendios forestales al día, solo acá en los alrededores del Distrito Central. Ve aquí en el sector de Suyapa, la zona de Las Peñas, un poco más adelante de Las Banderas. Aquí se está quemando de manera rápida una gran cantidad de árboles de pino, especialmente el árbol nacional de pino. Y es que esta zona estaba reforestada, fíjese, Ariela, porque en otros momentos también se había quemado. Y ya tenía varios años de que aquí estaban cuidando esta reserva y la estaban reforestando, porque todo el tipo de árbol de pino que se puede ver es un árbol joven. Y hay bastante palmera costera. Que ha sido sembrada, porque esto no nace por sí sola, sino que ha sido sembrada en toda esta zona. Esta es una hondonada, es una loma y también una hondonada. Aquí es una carretera que conduce y que va a conecta con la montañita, con la 17 de septiembre y con otros sectores aquí aledaños a la zona oriental de la capital de la República. Pero han llegado varias personas, vecinos aquí, que están trabajando para quererlo apagar a punta de machete, de rastrillo, pero esto no se detiene. Mientras tanto, están en la parte de arriba, donde usted puede observar que se mira una carretera y que están unos alambres o unos postes que sostienen el tendido de primario, del sistema eléctrico. Por ahí pasan los postes, ahí el juego ya está llegando cerca de los postes y se está extendiendo para la zona baja, por la parte donde nosotros estamos, ahí es bastante. Aquí se necesita colaboración de los bomberos y también, si fuese posible, el llamado es al comandante del Estado Mayor Conjunto, el contraalmirante don José Jorge Fortinga Aguilar, que si puede agilizar los helicópteros para poder ayudar a esta gente para combatir, porque aquí es bien difícil poder accesar hasta la parte baja para ir a apagar. Usted puede entrar como para ir a hacer algún otro tipo de trabajo, pero para apagar el fuego, porque avanza aceleradamente, porque hay una gran cantidad de maleza y todo el biocombustible que hay en el suelo, eso va acelerando en las llamas y que va avanzando de manera rápida. El aire por momentos lo apaga, pero lo vuelve a acelerar. Por ejemplo, mire, en la parte baja ya está nuevamente acelerándose el incendio, mientras tanto que en la parte de arriba ya se calmó, porque llega en una parte de la loma, ahí hay tierra o está pelado, como decimos popularmente, pero que sigue aumentando y sigue el fuego en la parte baja. Toda esta parte ya se quemó, estaba en peligro unas casas que están cerca de este sector de Las Peñas. Eso han trabajado las personas aquí para tratar que el incendio se pase al otro sector. Mientras tanto, esta parte donde están bastante distantes las viviendas, a ver, Alan, si me haces una toma para donde están las casas, porque están hasta en la parte baja, pues está bastante distante, aquí les puede dar más chance o quizás se puede apagar por sí solo. Pero el llamado es a las autoridades del Estado Mayor Conjunto que con un helicóptero manden acá para poder sofocar este incendio, porque los bomberos también podían llegar, pero es bastante difícil, muy difícil poder sofocar este incendio aquí en la zona de Las Peñas y Las Banderas, en Suyapa, al oriente de la capital de la República.